¿Qué te trae por mi casa, Maggie? Cinderella, no te preocupes. El pasado donde David y yo jugábamos a ser la mamá y el papá quedó muy atrás. Éramos primos. No está pasando eso ahora. No necesito de esas ironías al cohete, Maggie. ¿Qué estás haciendo acá? Escúchame, arenga mental. No te olvides de que mi abuela vive en tu casa y que esta casa es de mi primo. Y antes de que vos vinieras a vivir acá, he vivido yo. Pero yo soy su esposa. Y yo soy su prima. Y por más esposa que vos seas de David, él y yo seguiremos siendo primos. Acordate de que David no te pasa. Yo quiero hablar con mi abuela. ¿Podés llamarla, por favor? Porque, ya que soy malvenida a tu casa, no quiero ingresar a las habitaciones. No vaya a ser que justo me dé con tu habitación y esté David durmiendo. No me faltes el respeto porque te saco los dientes. ¡Ah! ¡Qué violenta te has vuelto últimamente, Cinderella! Y vos qué ladrona, porque esa ropa no es tuya. Esto es de la señora Lorenza, pero ella tiene mucha confianza conmigo y me la prestó. ¿Qué pasa? ¿Tu título de princesa no te permite comprarte ropa? Lo que pasa es que hace mucho que no salgo de viaje y la señora Lorenza me dijo que me quedaba bien. Bueno, voy a llamar a tu abuela. Ah, quiero decirte algo, Cinderella. ¿Qué? Vos también tenés abuela. ¡Estás loca! ¡Yo no tengo abuela! ¿A qué no sabes lo que está pasando en la casa de la señora Lorenza? No. ¿Qué cosa? La tía Sara resulta ser que es madre de tu madre, de la señora Lorenza, y de otras nuevas hermanas más. ¿Qué estás diciendo? Ah, vas a tener que averiguarlo vos. Yo solamente te digo esto. No pienso hablar más nada con vos. Llama a mi abuela, por favor. Dios mío, lo que me dijiste me deja muda. No voy a soltar más la lengua, Cinderella. Llamas a mi abuela, por favor. Ahora te la llamo. Perra asquerosa. Maggie. Katy, ¿qué estás haciendo? Vine a visitar a la abuela un ratito. Y escuché que estabas acá. Aprovecho para hacerte una propuesta. ¿Una propuesta? ¿Qué clase de propuesta quieres hacerme, Katy? En la productora necesitan un par de lesbianas para una película. Y como yo sé que vos sos bisexual, quería saber si no te interesa participar de la película. Jamás permitiría que todo el mundo me vea la concha. Yo no mostraría mi concha como lo hacen ustedes por 300 pesos. No es 300 pesos, nos pagan 3.000 pesos por cada película. Y en este mes ya hemos hecho 4. Ah, 12.000 pesos. Pero es una chaucha, querida. A mí no me hace nada. No necesito, además, que no me gustaría regalarle mi argolla a cualquiera. Maggie, la concha no se le niega a nadie, y mucho menos cuando está cotizada. Ah, vos realmente sos más puta que una gallina. Y vos que una cocodrila. Averigua en el mundo animal, la única hembra de todo el reino animal que se enfiesta con más de un macho es la cocodrila. Pero yo no acostumbro a hacer orgías. Yo sé que sí. Un compañero tuyo de la secundaria que trabaja en la película porno nos contó que una vez te enfiestaste con él, otros amigos de él y unas lesbianas. Así que de vos sé mucho, querida. No te hagas la santurrona, porque el título de Sor Maggie no existe. No me interesa, enana mental. Retírate de mi vista antes de que te arranques a paupérrima ropa y quedes desnuda. ¡Ay! ¡Qué chistosa! ¿Qué hay si me quedo desnuda? ¿Vas a envidiar mi silueta? Por favor, raquítica, retírate de acá. No me interesan tus propuestas. Y no andes diciendo por ahí de que sos mi prima. ¡Jamás
diría que soy prima de una cómplice, de una asesina. ¡Desgraciada! ¡Maggie! Hola, abuela. ¿Qué fueron esos gritos, querida? Estaba discutiendo contra Katy, que me ofreció hacer una película pornográfica con lesbianas. Ay, abuela, yo que tengo tanta vocación de monjita, imagínate. ¡Ah! Te viniste chistosa hoy, querida. Abuela, ¿qué haces con esa ropa de cuando eras reina? Veo que los humos se te están subiendo de nuevo. No te olvides de que yo tuve mi verdadero título de reina allá en mi querida España. Pero eso ya pasó, abuela. Ya quedaste destituida de España por andar ocupando el palacio de Maribent, que jamás se lo habías devuelto al dueño que te lo había prestado. Te echaron a las patadas y por eso nos vinimos todo a este país. ¡Ay, no me saques eso en cara, querida! Y bien, tengo que decirte algo, abuela. ¿Qué? Tienes que ir al hospital a ver a tu amiga Sara. La señora Sara está en terapia intensiva. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Sara? Lo que pasa es que Noelia la delató de que ella era madre. Mejor dicho, es la madre de la señora Lorenza, de la señora Bernarda, de la señora Teresa, del travesti Ángela y de dos mujeres más que aparecieron. Y una que es gemela de la señora Lorenza y la señora Bernarda. ¿Qué? Entonces, como Noelia la delató, la señora Lorenza le pegó una paliza y Sara está internada en el hospital. Debes ir a verla. ¡Ah! ¡Mi amiga Sara! ¡Pobre! ¡Ahora mismo voy! Tía, abuela. ¿Qué? ¿Y vas a ir con ese vestido? Se nota mucho más de que sos manca, de que sos coja y de que te falta un ojo. Encima, no sé, el color... ¡Cállate la boca! ¡Voy a ir como quiera! ¡Perra asquerosa! Ah, y hablando una cosa más. ¿Qué? Tu testamento ya figuró ahí. Todos mis nietos figuran. Y vos también, aunque no lo mereces, querida. No lo mereces para nada. Ah, está bien, ahora me quedo más tranquila. ¡Cállate la boca, imbécil! Ah, vieja pata de palo, mejor dicho, vieja coja. Todos en esta casa están endemoniados contra mí, parece. ¿Una chica tan linda diciendo esas cosas? Ah, ¿cómo estás? Mi nombre es Maggie. ¿Qué tal? Mucho gusto. Vos debes ser, si no me equivoco, Franco, el hijo de la señora Teresa que está viviendo en esta casa. Así es, efectivamente. ¿Cómo lo sabías? Yo vivo en la casa de la señora Lorenza y ahí llegan todas las noticias. ¿Y tu nombre cuál es? Mi nombre es Maggie. Te lo acabo de decir. Maggie. Yo soy la mano derecha de la señora Lorenza, la, digamos, como una hija para ella. Ah, ya escuché hablar de vos. Con permiso. Ah, pero qué falta de educación. Se nota que a este le dijeron algo malo de mí. Ah, buenos días. Buenos días. ¿Buscaba a alguien? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Celeste. Vos sos la esposa de Franco, ¿verdad? Sí. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco de hace mucho tiempo. Pero vos pareces muy joven. ¿Cómo que lo conoces de hace tiempo? Vos sos Celeste, ¿verdad? La culpable de la mujer que se ha suicidado hace poco. Salió todo por televisión. Y yo sé muy bien de que la culpable sos vos. No, eso no es verdad. No soy la culpable, ni yo ni Franco. Lila se suicidó porque ella estaba desequilibrada mentalmente. No es verdad. Se suicidó por tu culpa. Franco me lo contó todo. No, eso no es cierto. Sí, me lo ha contado. Él confía mucho en mí. Para que lo sepas. ¡No! ¡No! Eso le pasa a ese Franco por maleducado. Ahora que tenga quilombo con esa estúpida de Celeste.